Good evening. Good evening, Miss. Good evening. okay, good evening. i think i have a problem with the headphones. so i'm not going to use um the headphones because i think that they are not working right now. so if you have troubles listening uh, or something, you can tell me uh, because i don't know why they are like not functioning right now. so i don't know i need to check them. <clears throat> At the end of the sessions. So, we're going to begin with the session of this uh, day. Um, we are on the session number three. We are like almost done with the sessions. Uh, of this week of course because you know that we are going to work eh uh, tomorrow also and we are going to complete the activities that we have on the platform for tomorrow and also we are going to end the, the week uh, on Friday so that's why we are in the section number 3 and tomorrow we are going to have the section number 4 um we are almost 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 done with the module so tomorrow is the last day of this week number three and then we are just going to have one more week to complete all the activities all the information all the module that we are working on in this moment so we are going to have just like five sessions more and then we're we are done with this module today we are going to have like um in the first 10 minutes or less we are going to have like a review of the topic that we were developing um during the two last days that are the topics I mean that is the topic of the adjectives and then we are going to begin with a new topic. in this case the topic is kind of long and it's a grammatical topic. And you know, when we have this kind of topics, we need to, to um, have time to understand what is the meaning or what is the usage of that information. And for that reason, I'm going to divide the topic into days. We are going to begin learning something about this topic today. But also we are going to have information for tomorrow because, um, it's kind of long. But um, the thing is that we need to understand what is the meaning of this, uh, thing, and why we are using these words in English, even um, know how to use them in statements, in sentences, and what is the word that this uh. Structures I are doing in the sentences because it's related to the sentences. It is not related to the verbs, it is not related to the adjectives, it is not related to, to the noun. In this case, it's related to the whole sentence. But first, we are going to see. Like the videos that we have on the platform, and that is the information that we are going to use for um, review. Esa es la información que vamos a estar utilizando para hacer el review. Los dos videos que teníamos en la plataforma: eh, uno que es donde se utilizan los uh, words to describe people, or uh, words uh, for describing physical appearance. and the other one is a conversation in which we are talking about the physical appearance of some people and um, that information is the one that we are going to use to tell that is like the last thing that we need to know about the adjectives so we're going to begin with the first one that is the power the word power appearance then we are going to see the conversation because we need to, to know how to apply this information into real conversations so let's uh, listen this information and then we are going to see the other one Hi, welcome to section 9. In this section, you will learn vocabulary to describe people. Look at the following pictures and repeat the adjectives of appearance after me: hair, long brown hair, short blonde hair, straight black hair, curly red hair, bald, a mustache, and a beard, age, young, middle-aged, elderly, looks. Handsome, good looking, pretty. Height, short, fairly short, medium height, pretty tall, very tall. Young. Okay, we were talking about the general information about the adjectives. In which we were saying that um, those words are used to give more information about the things that we are describing. And also, they are modifying the nouns and the pronouns. And we have uh, different elements related to the adjectives. But in those um, things that we were learning, we didn't talk about the physical appearance or some words that we can use for the physical appearance. In this case, um, we have some examples of those words that we can use to talk about the people. Um, and in this cases, when we see someone and what are the things that we see? Because in this case, we are talking about the sense. And in this case, the sense that we're using is the eyes, the look, is looking to someone and to understand some elements some things that we can see when we are like uh just looking for someone and in this case we have like uh, different examples here related to that part in this case we have different categories of words um, in which we are going to talk about the appearance of someone we have the hair, we have the age, we have the looks, and we have the height. Tenemos el cabello, la edad, cómo lucen físicamente, verdad, y la estatura. In this case, there are not uh, the whole thing. There is not the the whole uh, information or the whole vocabulary that we can have to talk about the appearance. But in this case, we have this kind of categories that are like the basic categories. So, in this case, we have long brown hair, short blonde hair, a straight black hair, curly red hair, bald, and a mustache and beard. Aquí tenemos diferentes tipos de cabello: largos, eh, cabello largo y café o castaño, eh, cabellos cortos y rubios, cabellos eh, lisos, ¿verdad? Porque straight black hair, en ese caso es cabello liso y negro curly red hair, cabello rizado y rojo, bald, las personas que son calvas, and a mustache and beard. Es el, la, el bigote y la barba, ¿verdad? Que también entra en esta categoría del, del cabello, ¿verdad? O el vello facial. En caso de age, cuando estamos hablando de la edad de alguien, tenemos young, en este caso no especificamos, no damos los números, sino que los metemos en una categoría. Someone that looks young, alguien que luce joven, middle age, alguien que es edad media o edad promedio o no no está tan joven ni tan mayor, and we have elderly que son las personas ya mayores o de la tercera edad. Then we have the looks that is kind of a general thing or is the uh, image or idea that we can have when we see someone that is. Uh, very, uh, we can say Es bastante superficial esta parte Porque solo es lo que nosotros captamos Cuando vemos a alguien We have handsome Que es para los hombres verdad Esta es una palabra que solo se utiliza En hombres eh, In this case it's like that uh, That is guapo Then we have good looking Que son personas que se ven bien Bien parecidos That is the the meaning of the word, eh, como decir bien parecidos. And pretty que es linda y que en muchos de los casos like beautiful, aunque beautiful es como más general, pero eh, se utiliza más que todo en, en mujeres. Y handsome lo utilizamos más que todo en hombres. Like ahora pues con el los cambios que se dan en el mundo hay palabras que pues ya no, no simplemente van a ser para un género u otro, sino que ya es eh, dependiendo de cómo nosotros queramos utilizarlos. Luego, en height, nosotros tenemos las estaturas. Short, son personas pequeñas o bajas de estatura. Fairly short, que no es tan bajo, pero tampoco no llega al promedio. Medium height, que es alguien, ¿verdad? De estatura promedio. Estamos hablando... Um, unos cincuenta, unos cincuenta y cinco, unos sesenta. Pretty tall, alguien que es algo alto o que pasa del promedio. And very tall, que son las personas muy altas, que pues están muy por encima del promedio de estatura. And in this video we have these uh, examples of words that we can use, but also you can um, use different words, different expressions. uh to talk about uh, the physical appearance of someone for example you have um the body shape um uh, you have like um some specific characteristic that someone has like the color of the eyes the form of the eyes um the form of the lips uh Different elements. Podemos utilizar también el color de los ojos, la forma de la boca o de los labios en este caso. Eh, si una persona es delgada, si una eh, persona es eh, rellenita, gordita, tenemos muchos elementos que podemos utilizar e incluso podemos meter un poco la parte de la ropa que utiliza esa persona, verdad, para describir cómo luce. So in this part we have like this information that is related to the physical appearance and now we are going to see how to apply that information into a conversation so we're going to listen the following conversation that is the last part that we are going to see of the topic that you know that we are talking about the um, adjectives so this is the last part we are going to listen this conversation and um see how to apply that uh, information of the adjectives in a daily life conversation. So let's pay attention and analyze the structure of the sentences. Hello, to all. In this lesson, you will listen to a conversation between two people describing another person. Adjectives of appearance will be practiced. I hear you have a new girlfriend, Randy. Yes, her name's Ashley. And she's gorgeous. Really? What does she look like? Well, she's very tall. How tall? About six feet two, I suppose. Wow, that is tall. What color is her hair? She has beautiful red hair. And how old is she? I don't know. She won't tell me. Very tall. Okay, this conversation is kind of uh we cannot say like funny, but because it's not like that. Uh we are like seeing how to apply this information into a conversation. <laughs> Here we have um a conversation between we can say two friends, and the girl is saying that he has a new girlfriend and she is like uh, very curious about the physical appearance of that uh, of that person and she is like making some questions because she needs to, to know some information. Uh, for example uh, she asks what does she look like um how tall what color is her hair and how old is she? But, in this case, you can see that this person is like having this kind of relationship in which he is like very focused on physical appearance, but not something else because she is asking how old is she? And he don't well, in this case, he doesn't know the age of the girl. So that is kind of a uh, weird because if you are talking with someone, um you can make like an idea even if the person is not telling you. But in this case, he said that um he doesn't know because she is not going to tell her uh, him what is the age. And that is kind of weird because when you are like having this kind of relationship, and you have this communication. You are going to say something about your age or something like that. But uh, we have like uh, different questions that we can make to know better the physical appearance of someone. And in this case, when uh, he is giving the um, the description, we have different elements. And uh, we begin with this idea because this word is like. Uh, to talk about an idea that we have about a person she is gorgeous ella es maravillosa no se refiere a algo físico a algo emocional, sino a la imagen que nosotros tenemos sobre la otra persona, en este caso estamos hablando de una pareja, de un novio de una novia, porque no se habla de esposos, sino novias y novios uh, so in this case uh, he has this imagine uh This image about the girl that she is gorgeous, it, it is not like just for the physical appearance, but also for the different elements, because in this case we have different elements. And the other girl is like, Really? What does she look like? Ella tiene curiosidad porque él dice que es increíble, maravillosa. Y ella tiene curiosidad de saber por qué él piensa de esa manera. Y le pregunta que cómo luce. And here is when we give the information about the person. In this case, he just said, she is very tall. That that is the, the information that he is giving. But we can add more information to that question. We can talk about the skin color, we can talk about the hair in the same space. In this case, it's because uh, they are like making some examples. But in real life I think it's kind of different. Cuando es en la vida real creo que es un poco diferente, ya que eh, cuando alguien nos pregunta cómo luce alguien, tratamos de dar muchos detalles en un mismo espacio. En este caso él solo le dijo que era muy alta, pero eso no fue suficiente para esta chica. Le preguntó qué cuánto, ¿verdad, medía ella? And he said about 6'2", I suppose. Que también está suponiendo porque no está muy seguro. Wow, that is tall. What color is her hair? Ahí le pregunta ella algo más específico. ¿De qué color es su cabello? Y él dice, she has beautiful red hair. Tiene un cabello rojo y hermoso. Y luego le pregunta, how old is she? Y ella le dice que no sabe. Pero en este caso faltan detalles. Because they are just talking about the height. They are talking about the color of the hair. And that's it, but she is not asking about uh, the color of the eyes, um the body shape, uh, the the skin color, um the long of the hair because uh, he just said a uh, beautiful red hair, but he is not saying that it's long, that is short, that is shoulder length, um very short. We don't know anything more about this girl. So we have just a couple of things that we eh, can note eh, about that person. Así que en este caso, pues es solo como un ejemplo que vemos algunas aplicaciones de la información. En la vida real, pues sería un poco diferente porque ahí sí agregaríamos muchas más cosas, ¿verdad? So, that is the last part of this, um, of this topic. So, we are going to end the topic of the adjectives with this conversation. And now we are going to see the new topic. This one is kind of, we can say like, it's kind of boring a little bit, but it is necessary. Of course, it is necessary because it is like a, an element that we can use when we are creating a statement. But Give me a moment because I need my my glasses because I am feeling very I don't know it's hard to see because I don't have my glasses here so give me a moment I'm going to take my glasses and I'm coming back to you with the new information so give me a moment So in this case we' are going to talk about some uh, something that is called a uh, modifiers. We are going to see what are the modifiers. Uh, we are going to learn uh, what is the usage that we can give to these modifiers? Oh, that's better. um and what is the function that these modifiers has in the statements, in the sentences. Uh, Because the main idea or the main thing of these um, elements is to do something on the statements. En este caso, vamos a hablar de los modifiers. Eh, son unos elementos importantes a los que les tenemos que prestar un poco de atención. Son palabras que nos van a ayudar a hacer o a realizar una acción específica, no en una conversación, no con el nombre, no con el verbo, no con sino con la oración como tal. esto se va a trabajar directamente con las oraciones, con las estructuras de las oraciones y con los significados de ellas. so in this case we are going to um, we are going to learn more about the uh, modifiers. ya sabemos el nombre pero ahora vamos a necesitar la información completa sobre estos uh, modificadores. Porque básicamente nos van a ayudar a modificar lo que son las oraciones. Pero por qué? ¿Cuál es el sentido de eso? So we are going to begin. But first, we are going to have like a very general information. And then we are going to like have the elements that we need to learn about the modifiers. It can be kind of confusing. Puede ser un poco eh, confuso, verdad? El uso de alguna información de esto de los eh, modifiers. So we need to be kind of uh, patient. Tenemos que ser un poco pacientes para tratar de encontrarle verdad el hilo a la información que necesitamos saber sobre los modificadores. So we are going to begin seeing some general information and then we are going to making some explanation About the use of these modifiers. So, we are going to begin. The topic is modifiers. And I'm going to make that like this. Like this. That's better. So, in this case we are going to know what are the modifiers how to use them correctly and also we are going to have some examples So in this case modifiers as their name implies are words that modify especially they are words that modify their sentence meanings How do you specify what someone looks like with modifiers How do you describe how an action is being performed? With a modifier. How do you communicate where, when, or how something happened? You guess it? With modifiers. Entonces, le estamos diciendo que para decir o para expresar cómo alguien luce, utilizamos modificadores o modifiers. Si queremos decir eh, cómo una acción está siendo realizada, Vamos a utilizar modificadores también. Y por último, ¿cómo vamos a hacer nosotros para comunicar dónde, cuándo o cómo se hace algo? Pues obviamente vamos a utilizar modifiers o modificadores. Pero así como lo dice su nombre, nos da a entender a nosotros que esta palabra se utiliza para modificar. Específicamente, ellas trabajan para modificar el significado de la oración so those two sentences i'm going to write here because uh, is the like the review of the whole thing so in this case modifiers as their name implies Are words that modify, and the other one is specifically they are words. that modify their sentence meaning Como una palabra va a alterar o modificar el significado de una de una oración. Bueno, en este caso vamos a ver cómo funcionan los modifiers, cuáles son los sentidos o cuáles son las, eh, las, los elementos que utiliza para modificar esas oraciones. Now we are going to begin talking about the modifiers like the thing itself. Vamos a hablar del modificador como tal y vamos a, a ver por qué, cómo es que este modifica El significado de las oraciones. So we have the question: what is a modifier? And the answer is that uh, modifiers are words that modify their sentence meanings. That is the same thing. And we are going to have two different examples. so we're going to see these examples I miss excuse me uh -huh. I don't know the meaning of implies okay give me a moment um es como el así como decía el anterior eh, cuando eh, decíamos a través del nombre podemos entender eh, algo, en este caso, es como darle el significado según la, el nombre, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos, en este caso, eh, el nombre modifiers, el mismo nombre nos dice a nosotros lo que significa. Entonces nosotros pues, nos hacemos una idea. Entonces, imply es como entender a través de, eh, del mismo nombre, sin buscar el significado, ¿verdad? Eh, sabemos qué significa, o sea, suponemos básicamente qué significa la información. Imply lo podemos traducir como suponer. También lo podemos eh, traducir como insinuar o traducirse algo por el estilo. Pero básicamente es suponer o implicar. So implies significa que si yo Leo una palabra a través de más o menos de la palabra. Yo puedo saber a qué se refiere. O sea, yo estoy suponiendo cuál es el significado de esa palabra. Okay, so in the examples we have this one. I rode the train. A very, very simple uh, sentence. I rode the train. But in this case, we need to, to know uh, how to modify the uh, statement because we have here an a statement or a sentence that is complete. If you can uh, notice, in this case, we're not talking about the meaning. We are talking about the elements that we have in this uh, sentence. Tell me something. This statement is complete or not? Esta oración está completa o le falta algún elemento? What do you think? I rode the train. Yes, it is en paz. But, yes, but the thing is, está completa. Tiene todos los elementos que componen a una oración. It's able to be. No. Le falta algo, dicen ustedes. No. No. Está. Ok. La cosa es: veamos los elementos básicos para formar una oración. En ese caso, cuando yo quiero hacer una oración, no importa el tiempo en el que lo haga, past, present, future, yo tengo elementos específicos para cada uno. Esto ya lo decía, está en pasado, porque nuestro verbo pues nos implica eso, nos, nos da a conocer eso. Entonces, para hacer yo mi oración, yo sigo sí una estructura, que structure, que en este caso es, primero el subject que nos referimos a pronoun o eh, proper nouns. ¿Ya? Podemos utilizar los pronombres o nombres propios de las personas. Luego, yo tengo que poner, porque estoy haciendo una oración simple, como ustedes lo ven ahí, es una oración simple. Yo no le puedo agregar um, auxiliares en este momento, no le puedo agregar eh, negativos o cosas así porque yo ahorita estoy hablando de eh, afirmativos simples. Entonces, tengo que hacerlo lo más simple posible. Ahora, ¿qué le agrego yo después de mi subject? Le agrego el verb. Aquí el verbo va a ir en la forma que yo le esté utilizando en mi oración y en este caso es pasado. Ahora que le voy a agregar además del verbo un complemento. y ahí está. esos son los elementos que yo estoy utilizando para mi oración simple. in this case, i have the information on the sentence. i rode the train. three different things. i, that is my subject. row, that is my verb. and the train, that is my complement. Quiere decir que mi oración está completa. Y yo estoy diciendo, yo tomé el tren, yo me subí al tren, yo, eh, como en otros países, ¿verdad? Utilizan es, ese tipo de, de expresiones, yo cogí el tren. Ahora, ¿cómo voy a hacer yo si ya tengo una oración completa para agregar estos modifiers? Vamos a ver el segundo ejemplo. I have this base, esta es mi, mi base, I rode the train. Esa es mi base. Yo lo voy a modificar de la siguiente manera. I wrote the I, in this case. I wrote the is you can say oh, it's almost the same thing. But no, look, I wrote the earliest, the earliest train. Ya tenemos el último elemento que era train. Pero sigo escribiendo. Into the city. Hice una oración más larga. I wrote the earliest. Esta la voy a marcar. Train into the city. Esta última frase la voy a marcar. I wrote the earliest train into the city. Yo tomé el tren, pero ¿cuál tren? El primer tren que sale por la mañana, porque es el earliest, y acuérdense que ya hablábamos de eso, está en la parte de los superlativos, de los adjetivos superlativos, el más temprano, el tren que sale más temprano, o sea, el primero que sale, ¿no? O sea, porque no hay otro que sale antes que este. ¿Hacia dónde? Hacia la ciudad. In those cases, we have two different expressions that we can use to modify the sentence. It's the same uh, base, but we have two things different. Earliest and into the city. So that's why the modifiers are making changes in the sentence meanings. Así es como vamos a hacer nosotros o tomar el uso de los modificadores. ya que estos nos ayudan a darle un sentido nuevo a nuestra oración. ¿Estaba mal en la primera oración? No, it is not the point. En la segunda yo estoy haciendo algo más. But what is the meaning? What is the thing with this use of modifiers? So, in this case, we said that the second sentence is more descriptive because of the modifiers it contains. Um, in this case, the modifier's purpose is to make sentence more descriptive or detailed. Aquí entendemos que los modificadores nos van a ayudar a nosotros a hacer oraciones más descriptivas o detalladas. Um, that they can make a sentence meaning clearer, make a sentence more specific, or simply make it more engaging. Both of the example sentences are complete sentences, but only one provides additional details about the train ride. These details, depending on how this sentence fits into a large conversation, will serve as foreshadowing, clarif a clarification, distinction between this and another statement, or a means to hook the listener's attention. Quiere decir, Que no sí, simplemente me es agregarle tell me. Eh, Entonces estamos hablando que estos modificadores podrían ser los mismos adverbios que nosotros conocemos. Exactamente. Hay muchas palabras que podemos utilizarlos como eh, modificadores. Y ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay palabras sencillas que ya las hemos utilizado. Eh, también hay otras que van a utilizarse para hacer eh, frases adverbiales o um, que lleven adjetivos o sea hay diferentes tipos de palabras que nosotros vamos a utilizar como modificadores en este caso ustedes pueden utilizar también adverbios en el caso también de irles adjetivos aquí es como una combinación de diferentes elementos para convertirlos en modificadores ahora, ¿Para qué utilizábamos esto? Decíamos para atraer la atención de él, la persona que escucha. También para separar, ¿verdad? Oraciones. En este caso, nos puede servir para que la persona se haga una idea, porque el foreshadowing es como eh, imaginarnos, ¿verdad? O eh, entender elementos sobre, eh, de, sobre algo que nosotros estamos tratando de explicar. Ya que esto eh, nos sirve a nosotros para hacer como una previsualización o una visualización de las situaciones. O sea, básicamente, imaginarnos qué es lo que está pasando. También clarificar o aclarar um, algunas cuestiones, ¿verdad? Sobre las oraciones y hacer la distinción entre varias oraciones para entender mejor lo que está pasando. So in this case we have like the base of the um, the modifiers. Now we have two different things. Vamos a ver otras dos cosas acá. In the second sentence we have two things marked. Tenemos dos cosas marcadas. One is a modifier, es una palabra, es un modificador, y tenemos una modifier phrase, que es la segunda. Una frase modificadora. Dos cosas diferentes. Un modificador, que es una palabra sola, y un modifier phrase. Una frase modificadora, una frase que nos va a modificar. Ahora, while a modifier is a single word that alters the uh, sentence meanings. A modifier phrase is a phrase that function as a modifier. This is similar to how adjective phrases are phrases that function as adjectives. Noun phrases are phrases that function as nouns. And other grammatical phrases function as a specific part of a speech. Esto ya lo veíamos. En las partes del discurso hay diferentes elementos. Hay frases, porque no son oraciones completas, sino que son frases, son partes. Eh, fragmentos, ¿verdad?, de oraciones que pueden modificar y que se utilizan como una parte del discurso, eh, así como las eh, adjective phrases que funcionan como adjetivos, los noun phrases que se utilizan como nouns y los eh, diferentes tipos de modificadores. Así son estas frases, ¿verdad? Son... Eh, fragmentos de oraciones que nos van a servir a nosotros para modificar nuestra oración. But let me write here the difference between the modifier and the modifier phrase. That it says that a modifier a modifier is a single word that uh, that alters A sentence meaning, and here we are going to write the modifier phrase. A modifier phrase is a phrase that. function as modifier so el eh, modifier como tal es una sola palabra cuando ya son eh, más palabras juntas ya estamos hablando de una eh, modifier phrase, ya es una frase. Vamos a ver algunos ejemplos de single words that may be used as modifiers. Aquí vamos a ver palabras simples o palabras solas que van a servirnos como modificadores. Vamos a ver cuáles son esas palabras. In this case, we have first, yellow, outdoor, and flying. Son palabras que ya conocemos. En este caso, tenemos first, primero, yellow, amarillo, Outdoor, afuera, y en este caso es cuando hacemos actividades eh, fuera de la casa, ¿verdad? Outdoor, estamos hablando del patio, la calle, different elements. And flying, que es verdad, volando. So, these case are words that we can use in every conversation as an element that we can also use for um, explanation or something like that, but they can function as modifiers. Uh, now, we are going to see some examples of modifier phrases. And in this case, they said that they can be adverbial or adjectival phrases. Quiere decir que pueden ser uh, de adverbios o de adjetivos. O sea, que pueden llevar esos elementos. And we are going to see the examples. In this case, we have been in the car uh, somewhat slow without a care. Este, este tipo de, de frases son las que nosotros podemos utilizar también como eh, modificadores, ya que nos está dando como más información de lo que nosotros estamos hablando. Así como el primero, que está hablando debajo del coche, que puede ser como una explicación, ¿verdad? Extra de algo que nosotros estamos explicando. Tal vez estamos hablando de algún animal o que la pelota se fue debajo del carro es crear una oración donde podamos incluir eh, diferentes elementos para darle a entender a la gente como una explicación extra, verdad, de lo que pues nosotros tratamos de decir. En el segundo, un poco lento, ya que eh, somewhat es como de alguna manera, verdad. Y en este caso vamos a decir que es algo un tanto, un poco lento. Y without a care, sin cuidado. Esa es como el, la traducción que le vamos a dar a el without care. Sin cuidado. Uh, someone was. Um, or we can say I was making my homework without a care. Estaba haciendo mi tarea sin cuidado. Y ahí agregamos el modificador, without a care, porque les estoy explicando, ¿verdad? Que yo no le tuve cuidado y lo hice mal. And in some cases, um, we are going to see uh, also some clauses, son cláusulas, ¿verdad? Son partes de oraciones que pues funcionan, ya sea solas o unidas. But in this caso, sometimes clauses act as modifiers. These two are generally either adverbial or adjectival and can look like this. And vamos a ver unos ej ejemplos. Algunas cláusulas, eh, como ustedes saben, hay cláusulas que funcionan solas. O sea, son dos, dos oraciones que trabajan juntas. y que en muchos de los casos están separadas por comas. Hay algunas de estas oraciones o cláusulas que pueden estar sin la segunda parte, pero la segunda parte de la cláusula no puede estar sola porque funciona solo junto con la primera parte. Entonces, esas cláusulas también pueden funcionar como modificadores, ya que tenemos una oración completa. Al principio, luego separada por coma, agregamos más información y esa segunda parte de la oración puede utilizarse como un modificador, ya que nos está dando más información sobre la primera oración. Me sorry, I I didn't understand pretty well uh, the modifier phrases. Okay. Solo voy a escribir esto y ya le, le hago como el resumen de la información. Ok, en este caso solo les pongo los ejemplos y ya les hago la explicación un poco más sencilla porque por eso les decía, es un tema eh, un poco confuso ya que tiene elementos un poco más complejos ya que no solo se trata de una sola palabra que puede funcionar como un modificador sino que también eh, tiene oraciones o partes de oraciones. Pero solo voy a escribir estos tres ejemplos para... E irme de lleno a la explicación de nuevo. Y lo voy a hacer, la explicación con eso de las cláusulas, para que vean la diferencia. Ok, ahí tenemos lo de las cláusulas. La cosa aquí con los eh, modifiers es que tenemos dos tipos de modificadores. Uno son las single words, las eh, palabras solas o las palabras que nosotros vamos a utilizar como modificadores. Como ya decíamos al inicio, pueden ser adjetivos, pueden ser adverbios, pueden ser diferentes palabras, ¿verdad? Como ya lo veíamos eh, en la primera parte, donde tenemos las palabras first. Eh, tenemos también las palabras outdoor, diferentes palabras. Ahora, ¿qué pasa con las eh, con las oraciones o con los eh, fragmentos de oración como yo les estoy diciendo? En este caso son elementos un poco más largos que vamos a utilizar eh, para modificar. Ya, yo tengo mi oración como en el primer ejemplo donde yo agregué al final into the city ahí es no es una oración completa porque ya saben que las oraciones tienen pronombre sujeto y complemento ahora este fragmento de oración no tiene todo eso tiene algunos cuantos elementos pero no Cumple con la función de una oración como tal. Porque si ustedes se fijan en el into the city, into the city, no hay un pronombre, no hay un verbo, sino que nos está diciendo que fue hacia la ciudad. Ahora, esta parte de las cláusulas, como ya les decía, eh, son dos oraciones que trabajan juntas ya que, eh, pues, básicamente una es como la información general y la otra es como lo extra que nosotros estamos, eh, tal vez, explicando. Ahora, una cláusula es un grupo de palabras, nosotros ya normalmente lo sabemos, que contienen un sujeto, así como un verbo. En la oración... Que puede ser llamada cláusula cuando tiene un solo sujeto y un solo verbo. Esto es lo que nosotros ya sabemos de las oraciones. Y mmm, en algunos de los casos, pues no puede incluir varios sujetos. Es, es algo diferente. Por ejemplo, yo puedo decir: I completed my graduation last year. Yo completé mi graduación el año pasado. Y mi oración está completa porque tengo el sujeto, el verbo y todo mi complemento. Ahora, hay diferentes tipos de cláusulas, pero en este caso, pues ustedes tienen que ver un tema específico de cláusulas porque tenemos las cláusulas independientes, las cláusulas dependientes o subordinadas, las relativas o adjetivas, las noun, cla noun clauses que son cláusulas de nombres, las adverbial cláusulas y las conditional cláusulas. So, son seis tipos y se tiene que desglosar todas y cada una de ellas y son un poco complicadas de entender. Pero en este caso, si yo, digamos, voy a hablar de las eh, cláusulas independientes, no, en este caso vamos a hablar de las dependientes, ya que estas son un poco más complicadas ahora. Yo voy a, a ver más o menos cómo utilizar esas oraciones. Si yo tengo una cláusula dependiente, es una oración completa, ¿ya? Que tiene sujeto, tiene verbo y todos sus elementos. Y la independiente, no, en este caso la independiente es la que está completa. La dependiente, ¿por qué dependiente? Porque depende de la información que yo tengo en mi primera oración o sea que yo puedo dividirlas y mi oración dependiente va a quedar completa porque tiene sujeto tiene verbo y tiene complemento y la oración o la cláusula dependiente no va a funcionar por sí sola por qué porque necesita los elementos de la primera parte Tell me. estaríamos hablando de una oración coordinada eh, sí Sí, eh, se utilizan de esa forma. Ahora, sí es cierto, eh, es un poco más complicado de entender, pero en este caso, como estamos viendo aquí en la última parte, que las cláusulas significan o se pueden utilizar como eh, modificadores, pero dice que tienen que ser pues adverbial o adjetival, que son de adverbios o de adjetivos. ¿Cuál es una cláusula adverbial? Es un grupo de palabras que juegan o que tienen el rol del adverbio. Quiere decir que yo puedo utilizar dos, tres palabras juntas, pero que siempre va a tener la, el, la función de un adverbio o de un adverb, como nosotros lo, lo, lo venimos manejando. Y le voy a poner por acá un ejemplo, que ya es lo último porque ya estamos casi al final. Ok, en este caso, como yo voy a utilizar estas eh, palabras, que sabemos que los adverbios son una sola palabra, pero estas son frases adverbiales que se unen y tienen la misma función que los adverbios normales. Okay, in this uh, is kind of a funny example, but it is necessary to understand this one. He lost his double chin after. Y aquí viene nuestro adverbio o nuestra frase. He gave up chocolate. Él perdió su doble papada cuando se dio por vencido con el chocolate. Aquí, toda esta, he gave up chocolate, that is the last one, the last part of the, um, the, the sentence is the, the adverbial clause or the phrase that we are going to use as an adverb. Ahí, la cláusula trabaja como un adverbio y puede ser reemplazada solo con un adverb. Y en este caso podemos decir recently. Él recientemente dejó el chocolate o algo por el estilo. Pero en ese caso son oraciones un poco más largas. Pero vamos a continuar con ello el día de mañana. Because it's kind of complicated, I know. So, we are going to end this session here and we are going to see each other tomorrow. So, have a really good night. And see you tomorrow. Good night, teacher. Goodbye. Good night, miss. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.